Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de asesorías Flexun. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan y suscríbanse ahí en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de estos y de otros contenidos. Les recuerdo que estamos trabajando en la materia de química, en el libro de la materia y sus transformaciones. Estamos en la etapa número 3. Vamos a resolver el ejercicio número 3 de la página 65 de esta etapa 3 que nos habla sobre los elementos químicos y la tabla periódica. Este ejercicio 3 nos dice, indica a cuáles elementos pertenecen cada uno de los siguientes números atómicos y nos ponen una serie de numeritos. Entonces, hay que ayudarnos de nuestra herramienta que es la tabla periódica. La tabla periódica está organizada en base al número atómico. La última ley periódica que nos dejaron nos dice que van a estar acomodados a los elementos químicos por su número atómico, de tal manera que, por ejemplo, el hidrógeno es el que tiene el número atómico 1. Este numerito que vemos aquí en nuestra tabla periódica es el que nos está hablando de el número atómico. Y nuestra tabla periódica se lee de izquierda hacia la derecha. 1 es el hidrógeno y nos vamos hacia la derecha. Aquí no tenemos nada, 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 nada hasta que llegamos al grupo 18. Y en el grupo 18 tenemos el elemento que tiene el número atómico 2, el helio. Y luego una vez que ya leímos nuestro periodo, nos vamos hacia el siguiente periodo del lado izquierdo. Aquí está, periodo 2. Número atómico 3 es el litio. Y entonces aquí tenemos el litio con número atómico 3. Número atómico 4, berilio. Número atómico 5, boro. 6, carbono. Y así sucesivamente. Este numerito que vemos aquí, como vemos, tiene una secuencia. Se acaba, aquí acabamos nuevamente nuestro periodo número 2. Seguimos con el periodo número 3. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se acaba y seguimos con nuestro periodo número 4. 19, 20, 21, así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, el periodo 4 termina en el número 36. Seguimos hacia el periodo número 5. Y nuestro periodo número 5, vemos 37, 38, etc. Y termina con el 54. Seguimos con el siguiente periodo, que es el número 6. Y aquí vemos que tenemos el número atómico 55, 56. Y aquí ya no tenemos una secuencia, porque aquí ya no tenemos una secuencia, porque acuérdense que estos que tenemos aquí, que eran los famosos lantánidos y actínidos, son los que nos vamos hacia abajo. Acá abajo sigue la continuidad del número atómico. 56, si me voy hacia los lantánidos. 57, 58, 59, 60. Y así llegamos hasta el número 70. Una vez que termino aquí el número 70, me regreso hacia donde me había quedado. Aquí me había quedado. Y entonces sigue 71 y ahora sí 72, 73, 74, 75, etc. Y llegamos hasta el número 86. Del 86 me voy ahora al periodo número 7. 86, 87, 88 y sucede lo mismo que aquí arribita. Nos vamos hacia ahora los actínidos. 88 y nos vamos hacia abajo. 89, 90, etc. Y llegamos hasta el número 102. Una vez que llegamos al número 102, nos vamos a regresar. Y observamos que aquí está el 103. Y ahora sí, 103, etcétera, hasta llegar al 118. Y nos vamos hasta nuestro periodo número 8 con nuestros últimos dos números atómicos, 119 y 120.
Y así es como nosotros podemos irnos desplazando en esta tabla periódica de acuerdo al acomodo con nuestro número atómico. Y entonces aquí nos piden el nombre de los elementos que tienen este cierto número atómico, simplemente irlos buscando dentro de nuestra tabla periódica para saber entonces a qué elemento corresponde. Empezamos entonces con el número atómico 9. El número atómico 9, si nos regresamos aquí a nuestra tabla periódica, hay que buscar el 9. Este como está chiquito, si nos vamos por orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegamos al cuadrito número 9. Aquí nos dice también 9. ¿Y qué elemento encontramos? Encontramos a F. Y F es el símbolo químico del elemento que se llama flúor. Y entonces eso es lo que vamos a colocar aquí como respuesta. El 9 es el elemento que tiene un símbolo químico de F y le ponemos que es el flúor. Y ahora nos piden el elemento que tiene un número atómico de 11. Nos regresamos a nuestra tabla periódica. Nos habíamos quedado aquí en el 9. Aquí le seguimos. 9, 10. Se acaba y entonces me voy hacia abajo. 11. El número atómico de 11 le corresponde al elemento Na. ¿Na quién es? Na es el sodio. Y entonces le ponemos aquí que el 11 le corresponde al Na y el Na es el sodio. Y ahora aquí nos piden irnos hasta el número 21. El número 21 en mi tabla periódica, nos regresamos. Y vamos en el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. El 21 lo tenemos aquí, corresponde al símbolo químico SC, SC que viene siendo el escandio. Entonces aquí nos regresamos a nuestro ejercicio y le ponemos que el número 21 es el elemento que tiene un símbolo SC, que es el escandio. Y ahora nos piden el 29. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Encontramos al elemento que tiene un símbolo químico de Cu. Cu es el cobre, y entonces le ponemos aquí que 29 corresponde al Cu, que viene siendo el cobre. Ahora nos pide el número atómico 36. 36. Nos habíamos quedado en el 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. El elemento que tiene un número atómico de 36 es el Krypton, KR, símbolo químico KR. KR es el Krypton. Cuarenta es el siguiente número. Cuarenta. Nos habíamos quedado en el 36 y podemos seguir aquí el orden. 37, 38, 39, 40. 40 es el número atómico del símbolo químico ZR, ZR que es el circonio. Entonces le ponemos aquí ZR, el circonio.
46, nos desplazamos 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y encontramos el número atómico 46. 46 que le corresponde al elemento químico que tiene símbolo de Pd. Pd que viene siendo el paladio. Entonces aquí le ponemos Pd es el paladio. Después encontramos al número atómico 52. 52, nos vamos entonces desplazando del 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares también más, y encontramos el número atómico 52. 52 tiene un símbolo químico de Te, y el Te es el telurio. Y ahora nos piden el 57. El 57, buscamos entonces ahora 52, 53, 54, 55, 56. Y aquí es donde a lo mejor nos podemos perder, ¿verdad? Acá no está el 57, donde dijimos que estaba. Acá abajo nos vamos hacia el 57. El 57 es el que tiene el símbolo químico LA. LA que corresponde al lantano. Después del 57 se saltan hasta el 77. ¿Dónde estará el 77? Pues lo podemos buscar porque este termina en 70 y entonces nos regresamos hacia acá. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? 72, 73, 74, 75, 76 y 77. Aquí lo tenemos, 77. Y encontramos al IR, el IR que es el iridio. El iridio número atómico 77. Y luego nos regresamos, nos piden que nos regresemos hacia el 63. Y entonces nos regresamos hacia el 63. ¿Dónde iba a quedar entonces? Si aquí está el 71, ¿dónde iba a quedar el 63? Pues me voy hacia acá, hacia abajo y me voy regresando. 63, aquí está. El 63 que corresponde al símbolo químico EU, que es el europio. Y aquí lo colocamos. Y por último, el número atómico 91. Nos habíamos quedado por aquí en el 77 y ahora nos piden el 91. Aquí terminamos en el 86, 87, 88. ¿Dónde van a estar los demás? Nos vamos hacia abajo, hacia los actínidos, 89, 90 y 99. Perdón, 91. Y el 91 es el elemento que tiene un símbolo químico Pa, el Pa que corresponde al protactinio. Pa que corresponde al protactinio. Y de esta manera, los números atómicos también podemos ubicarlos en la tabla periódica para entonces nosotros decir qué elemento químico tiene este cierto número atómico. Con esto damos entonces solución al ejercicio número 3. Vamos a dejar nuestro video hasta aquí. Si este video te ayuda a repasar y comprender estos temas, regálanos un like, comparte el video para seguir llegando hasta más seguidores. Muchas gracias y hasta luego.